Hola, buenas noches para todos. Bienvenidos a este webinar de hoy jueves. Un saludo para todos los que van llegando. Mi nombre es Sebastián Hernández, analista y trader profesional en alianza con Tickmill, claro que sí. Y hoy vamos a estar teniendo una sesión muy interesante, ya que vamos a hacer algo que creo que es la primera vez que hacemos y es una sesión de preguntas y respuestas y también una revisión general de activos. Por acá un saludo a David. ¿Cómo vamos, David? Un saludo también para Jorge, para todos los que van llegando también a la plataforma de Facebook Live. Entonces, como les venía contando, vamos a hacer preguntas y respuestas. ¿Por qué decidí hacer este webinar hoy? Porque yo llevo mucho tiempo hablando de mi estrategia. Ustedes, bueno, los que han estado conmigo sabrán que es una descomposición fractal, también hay una descomposición en múltiples marcos de tiempo, etcétera, etcétera. Pero, pues finalmente muchos de ustedes no han estado desde el principio de mis webinars y tal vez no han tenido el tiempo de mirar los que ya están grabados en YouTube. Entonces, quiero que si tienen alguna duda, me la hagan y con muchísimo gusto la resolveremos. Recuerden, acá todo tipo de preguntas son válidas, no importa si son, si apenas están iniciando Forex, si por ejemplo están operando en demo o si ya son, ya llevan un tiempo operando. Cualquier pregunta es completamente válida y precisamente de esto se basa esta sesión. Un saludo para Mila desde Nueva York, qué chévere, y también para Andrés Pastrana, un saludo. Vale, entonces yo les tengo unas preguntas que me hacen muy a menudo, las incluí como para empezar a, digamos, a mover esto un poco, pero la idea es que sean ustedes los que me pregunten, ¿vale? Pueden ser relacionadas a temas fundamentales, a temas técnicos, a temas de mi operativa, lo que quieran. O sea, finalmente, bueno, siempre y cuando tenga que ver claramente con los mercados financieros, es lo único importante. De resto, no importa qué tipo de pregunta sea. Mientras van pensando qué preguntas tienen, vamos a leer el aviso legal y de riesgo. Recuerden que operar con contratos por diferencia, CFD y Forex es muy especulativo y de alto riesgo y no es adecuado para todos los miembros del público en general. Y muy importante, la información presentada no es una recomendación de inversión ni asesoramiento financiero. Un saludo acá también para una alumna mía, Alejandra Orjuela, que se está uniendo. Alejandra, ¿cómo estás? Te cuento que estamos en una sesión de preguntas y respuestas. También, después de que vayamos revisando unos temas, unas preguntas y demás, miramos qué hay para operar esta. Bueno, revisamos una operación que se dio ayer muy bien, gracias a Enrique. No he visto acá por acá a Enrique, pero bueno, Enrique nos dio un activo que era el dólar neozelandés. Yo no lo había revisado, lo revisamos y se dio súper bien la operación, un largo en el dólar neozelandés contra dólar americano. Bien, entonces no tengan pena de nada. Mientras van pensando, me las pueden ir dejando si quieren, tanto los de GoToWebinar como los de Facebook Live. Pero mientras piensan, yo les voy a decir algunas con las que me he topado a lo largo de mi carrera. Y es por qué me enfoco tanto, por qué uso tanto el promedio móvil simple de 200 observaciones, la media móvil de 200, que ustedes saben que en mis gráficos aparece pues azulita y demás. Vamos a verla por acá, en la plataforma de MT4 de Tickmill. Si ustedes se dan cuenta, en un marco como el del euro dólar en H4, pues yo tengo siempre la media móvil ahí puesta. Por acá nos dice Jairo, el USD CAD se volvió bull, sí, exactamente. El activo yo lo veía súper bajista, la verdad, por la ruptura, por la lateralidad, pero finalmente terminó fallando, cayó un poco y después empezó a subir. El único que sí subió de acuerdo a lo pronosticado fue el neozelandés. Bien, entonces la pregunta era, ¿por qué uso la media móvil? Bien, la media móvil me muestra algo muy importante. La sobrecompra y sobreventa de los activos generalmente suele medirse por líneas de tendencia, ¿sí? Si un activo está alejado de su línea de tendencia alcista, pues decimos que está sobrecomprado. Y si está alejado de su línea de tendencia bajista, decimos que está sobrevendido, ¿vale? Sin embargo, en mercados laterales o en mercados que apenas están comenzando a tener un pronóstico de alcista o bajista,
pues yo no puedo trazar una línea de tendencia, sino lo único que puedo trazar son soportes o resistencias. En ese tipo de mercados, lo que yo debo hacer es identificar un patrón de sobrecompra o sobreventa a través de la media móvil de 200, SMA 200. ¿Cómo lo hago? Si el activo se aleja muchos pips hacia arriba de su media móvil, pues lo llamamos un activo en sobrecompra. Les voy a mostrar una situación específica de lo que sería entonces una sobrecompra. Si nosotros nos paramos en este punto de la gráfica, en este momento, pues el activo presentó un alejamiento muy constante de la gráfica y se llegó a sobrecomprar. La misma situación ocurriría cuando el activo se aleja bastante hacia abajo, perdón. Digamos que esta no podría ser una situación clara. Tendríamos que verla, a ver. Vámonos a ver si encuentro una situación acá. Por ejemplo, una situación de sobreventa es en este punto, en esta zona. Hubo sobreventa porque el activo se alejó bastante. Yo creo que es el único motivo por el cual utilizo este indicador. Me parece que es el mejor para medir estos temas de sobrecompra y sobreventa. 200 observaciones es lo que a mí personalmente me ha servido. Entonces, por eso lo uso. Un saludo acá a Judith, que se está ya conectando con nosotros. Bien, esa es una de las preguntas más frecuentes que me hacen. Entonces, por eso se las quería mostrar. También otra que me hacen muy, muy seguido es. Ah, perdón, que se me quitó esto. No es muy básico usar un único un indicador. Yo tengo amigos que operan opciones, acciones, que operan otro tipo de mercados y me dicen que les parece que utilizar en el gráfico únicamente la media móvil de 200 es muy básico, o sea que ya deja como el gráfico demasiado limpio y de pronto una interpretación errónea. Esto en parte es cierto, pero depende del mercado que yo esté analizando. Si yo estoy analizando un mercado bursátil, como lo son las acciones, donde dependo también de temas de volumen, tal vez sí sea muy básico. Pero si yo estoy en un mercado OTC donde el volumen me lo da el broker, donde no es un volumen que pasa por bolsa, pues no sería básico, ¿vale? Entonces depende. A mí me gusta mucho analizar el precio limpio porque me permite acostumbrarme a que los patrones técnicos que se den vengan de una particularidad y de un análisis. Por acá Antonio ya se animó a hacer una pregunta. Hola, buenas noches. Gracias por la sesión. Tengo dos preguntas. Uno, cuando revisan los índices de monedas para hacer los cruces y elegir la moneda está débil y fuerte, ¿qué indicador recomiendas y en qué temporalidad? Dos, quizás esto no tenga mucho que ver, pero ¿sabes cuál es la forma más económica de retirar dinero de la plataforma siendo de otro país? Vale, listo. Entonces, bueno, la primera, vamos a volverla a leer. Cuando revisan los índices de monedas para hacer los cruces, bueno, a ver. No entiendo muy bien la pregunta, pero bueno, más o menos estoy viendo para hacia dónde va cuando una moneda está débil o fuerte. Lo que te venía mencionando es que precisamente en indicadores yo no uso más que la media móvil de 200, ¿vale? Es el único que utilizo. Para eso, pues hay algunos recomendados como el índice de fuerza relativa y demás, pero ¿cómo lo interpreto yo a partir del análisis técnico y a partir del precio acción? Lo interpreto en que si un activo está sobrevendido o sobrecomprado y me da una señal técnica en el marco diario, puedo empezar a buscar ventas o al revés, buscaría compras. Y la segunda pregunta, pues la verdad, eso sí te recomiendo que lo hagas con soporte. Puedes escribirle a soporte@tickmill.com. Es lo mejor porque si la verdad no sé, si estás desde otro país, la verdad no te podría responder muy bien eso, pero en soporte, claro que sí. Por acá me pregunta David, si tuviera que usar otro indicador, ¿cuál sería? A mí me gustaría otra media móvil. Por ejemplo, en acciones, cuando yo hacía los análisis de acciones, incluía una media móvil de 30 observaciones para fijarme en las operaciones de marcos menores a una hora, marcos de 15 y 30 minutos. No era que le diera, digamos, una muy buena diferencia a las operaciones, pero al menos para los intradía, para gráficos como 30 minutos o 15 minutos, me mostraba más o menos dónde podía, la zona exacta donde el activo podía dejar de caer o podía dejar de subir. Eso lo explico muy bien en un ebook que pronto va a estar saliendo. Está en temas de edición. Bien, por acá, ¿qué niveles fijas en FIBO para definir tu take profit y cómo lo explicas? Muy buena pregunta y también la iba a mencionar acá. Entonces ya lo vamos a ver.
Fernando, entonces, vamos a, y de una vez, gracias a la pregunta, podemos revisar un poco el euro. El euro a mí me parece que está, decíamos el domingo en el premercado semanal que el euro es bajista, lo veo muy bajista, y precisamente está marcando un patrón en H1 que me gustaría negociar a la baja. Y es un primer máximo menor después de la caída que sufrió en la sesión americana. El activo, pues ustedes pueden dar cuenta, en toda la sesión americana tuvo una fuerte caída. Este patrón que está mostrando acá, este primer máximo menor, sería completamente negociable. ¿Cómo podríamos hacerlo entonces? Trazando una orden de compra acá y una orden de stop acá. Entonces vamos a analizarlo directamente con el Fibonacci. Si yo pongo acá el Fibo, este máximo menor, miren que yo lo primero que hago es buscar una relación riesgo-beneficio de al menos dos veces el riesgo que estoy asumiendo. Entonces, en este punto hay un soporte, es un soporte menor, pero hay que tenerlo en cuenta. O sea, yo no puedo negociar sin tener en cuenta ese nivel de soporte. Yo no puedo abrir una venta sin decir aquí el precio va a seguir fluyendo. En este caso, lo que yo haría es abriría la operación, o sea, este sería mi Fibonacci si es que esto se mantiene de aquí a la sesión europea. Y posteriormente, cuando esto empiece a caer, entonces vamos a, digamos, a buscar un desarrollo, ¿sí? Si esto empieza a desarrollarse como esperábamos que se desarrolle, digamos que venga, haga un siguiente máximo menor y toque esta zona, aquí yo ya empiezo a gerenciar la posición. Entonces, en este nivel, lo primero que hago es que mi stop loss ya estaría en un punto de entrada o incluso en un punto de toma de beneficios en caso de que la operación se devuelva. Porque yo no sé si este punto de soporte vaya a ser algo de volatilidad, esto venga y me toque acá o incluso me saque en entrada. Y después de que yo estoy en una operación con un riesgo-beneficio mayor al 2 a 1, yo necesariamente tengo que cerrar con beneficios. A menos de que sea un trader tipo swing, que de verdad me guste dejar operaciones por mucho tiempo. Pero tengamos una consideración, mañana es viernes. Es decir, el mercado, a menos de que haya una situación excepcional, va a tener un movimiento muy fluido. Generalmente los viernes el mercado se comporta bien, pero no tiene una fluidez muy grande. Entonces, lo primero que yo haría sería, si no asumo este como mi punto de toma de beneficios final, tendría que tener mucho cuidado con los niveles de stop loss. Mi recomendación es, si el activo viene y toca el nivel del 1 a 1, yo inmediatamente paso mi stop loss a break even, que sería punto de entrada, y mi riesgo en esos momentos equivale a cero. ¿Bien? Yo incluso lo paso un poco más abajo para cubrir el spread y que me salga en positivo, porque pues, si uno lo deja, hay mucha gente que lo deja en entrada y no toma en cuenta el spread, y pues claro, se le cierra en un, así sea, no sé, 50 centavos negativo, un dólar negativo, eso va sumando entre varias operaciones. Entonces yo siempre lo dejo así sea con 0.10 centavos de ganancia, no importa, pero lo dejo en positivo. Y trato de gerenciarla lo mejor posible. ¿Cómo? Buscando siempre que el stop loss esté bajando y bajando y bajando. Ahora, miren que esta situación, esta operación en particular, si llegase a romper esa zona, pues el activo tendría, a ver, vamos a buscar otro soporte, que por acá no lo tengo trazado, sería más o menos acá, tendría un espacio de caída hasta el 7 a 1, 7 veces su relación riesgo-beneficio. Pero aquí tengo que poner algo en claro, y es, yo voy a estar dispuesto a dejar la operación correr el fin de semana. Esto no está mal, es algo que generalmente se hace, pero muchos traders entran en crisis por dejar la operación abierta los fines de semana. Entonces yo tengo que tomar muchas consideraciones. ¿Qué tan dispuesto estoy a aceptar el riesgo? Bueno, muchas cosas más. Y entre esas, pues yo digo, ok, voy a dejar la operación correr si es que se desarrolla favorable a mi hipótesis o sencillamente voy a tomar utilidad lo más pronto posible. Ya depende de cada uno, de cómo hagan, digamos, las cosas, de qué tanto riesgo quieran asumir y sobre todo si se sienten tranquilos dejando que la operación corra por el fin de semana. Pero esa es mi manera, Fernando. Los niveles, ¿cómo los fijo? Entonces, mira, esto, a ver, espérame un segundo. Tú te vas acá en intentar indicadores. Espérenme porque ahora se me olvidó cómo. No, 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 perdón, no es acá. Ya estaba acá. Bien, trazan el FIBO, que ustedes lo deben tener amarillo. Bueno, no sé cómo lo tengan, pero no va a ser así como lo tengo yo. Le dan en propiedades de FIBO. Van a un segundo, que es que creo que mi mouse está fallando. Propiedades de FIBO. Se van a donde dice, bueno, en común no tienen que modificar de nada. En niveles de FIBO, ahí es donde tienen que hacer las modificaciones.
En niveles es sencillo, es de 0 a 12, que yo lo tengo, pueden tener más, pueden tener menos, eso ya depende de ustedes. Y es muy importante la descripción. El primer nivel es el stop loss. Bien, seguiría entrada y ahí van los niveles de riesgo. 1 a 1, 2 a 1, 3 a 1, 4 a 1. Esto que yo le tengo acá es para que me muestre el precio directamente en la gráfica. ¿Cómo se hace? Después del stop loss va espacio, guión al medio, espacio, signo de porcentaje y signo de dinero. ¿Vale? Esa es la manera en la que yo lo hago. Entonces, si yo, por ejemplo, estoy en el nivel 4, la descripción sería 3 a 1, 3, 2 puntos, 1 y estos dos símbolos. Esa es la manera como tomo el Fibonacci y lo utilizo para medir la relación riesgo-beneficio sin estar viendo cuántos pips gano o cuánto dinero incluso gano. El 1 a 1, 2 a 1, ¿qué niveles de Fibo son? Ok, vale. O sea, el Fibonacci cuando ustedes lo trazan, constituye una herramienta de análisis, ¿vale? Yo lo que hice fue descomponerlo completamente y simplemente medir la relación riesgo-beneficio. Si yo trazo este Fibonacci y la operación llegase a activarse y es positiva, digamos que me cierran un 2 a 1, eso significa que si arriesgué $100, en 2 a 1 me estoy ganando $200 de utilidad, o sea, tendría mi utilidad en $200. Bien, si llega a 3 a 1, pues $300, 4 a 1, $400. Lo que me permite es que cada operación que yo haga no la cierro con menos de un 2 a 1. Muchos operadores tienden sencillamente a decir, bueno, me gané 10 pips, 15 pips, 50 pips, no sé. Lo hacen por un conteo de pips. A mí me parece que esto no es una buena forma tampoco mirar el dinero. Porque si yo arriesgo $50 y estoy mirando, ah, no, es que ya me estoy ganando 85, pues hombre, eso ya es 35 más, ¿qué? 45 más, perdón, de lo que arriesgué, entonces debería cerrarlo. Eso no debería ser así. Y créanme que ese patrón psicológico finalmente lo termina afectando a uno cuando uno mira el dinero que está ganando. Porque pues es muy difícil decirle a la mente, y sobre todo cuando uno negocia con cuentas grandes, decirle a la mente, hombre, pues me estoy ganando $1000, cierro la operación y ya, váyase, o sea, no más. ¿Sí? $1000 creo que ya es suficiente para el día. Pero finalmente uno tiene que tomar beneficios por encima. O sea, el 2 a 1 es ya incluso pequeño. Para mí ya se está quedando pequeño. Yo ya quiero tomar beneficios en el 3 a 1, 4 a 1. Incluso cuando yo hice el curso de acciones, mis mentores me decían, lo mínimo en lo que uno debe tomar beneficios es en el 5 a 1. ¿Vale? Por ejemplo, les voy a poner en detalle la operación que gracias a Enrique pudimos revisar en el dólar neozelandés y fue la siguiente. Si usted, los que estuvieron ayer, Enrique, una persona que participa activamente en estos webinars, me dijo que por favor analizara el dólar neozelandés. Yo la verdad no le había prestado tanta atención el domingo. El domingo la verdad en el premercado dije como, ok, está bien, pero no fue un activo que yo dije, vamos a seleccionar para operar. En el análisis decíamos que el mínimo mayor del marco diario se podía desarrollar, pero que podía parar en esta zona. Pero cuando yo vi que en H1 había roto esta línea de tendencia y había hecho este patrón de mínimo mayor que se dio en esta zona, este patrón de mínimo mayor que se dio en esta zona, pues yo decidí negociarlo. Ahora, ¿cómo tracé el Fibo en esa zona? Ya vamos a verlo. Permítanme acá, le doy un poquito más de zoom. Y les muestro exactamente cómo fue. Lo tracé de esta forma y como pueden darse cuenta, bueno, creo que fue un poco más abajo. Algo así, más o menos. En gerencia de posiciones, claro, esto finalmente fue una cola de techo, tocó el nivel del 4 a 1, pero pues el nivel objetivo era casi el 7 a 1, bueno, sí, más o menos la línea de resistencia de los 0.66845. El activo, finalmente lo que hizo, pues lo que yo hubiera hecho en gerencia, eso ya es mi método, no tiene por qué ser así para todos, pero lo que yo hubiera hecho es algo que me sirve mucho y es, tocó el nivel de 1 a 1, pongo stop loss en entrada, tocó el nivel de 2 a 1, pongo el stop loss en 1 a 1, tocó el 3 a 1, tocó el nivel del 2 a 1. Ahora, no solamente esto tocó, tiene que la vela cerrar. En este caso, esto es una cola de techo, no cerró con cuerpo de vela. Entonces, como no cerró, mi stop loss hubiera seguido en 2 a 1. Y miren cómo esta vela pues me hubiera sacado con una relación riesgo-beneficio de dos veces lo que arriesgué, ¿vale? Se dio muy bien la operación, tal cual decíamos que un mínimo mayor después de la ruptura se dio. Pensé que iba a subir más, finalmente en la sesión americana pues los pares mayores empezaron a caer y por ende el neozelandés también empezó a caer un poco. Y bueno, pero finalmente se dio la operación. Ya en estos momentos buscar compras en el activo pues no tengo un patrón muy claro.
¿sí? No tengo algo como para decir. Bueno, de pronto este mínimo mayor de H4 pueda servir. Pensándolo bien, creo que sí puede servir en 15 minutos. Ya lo revisamos. Sí, tal vez a patrones alcistas en 15 minutos creo que serían largos para el neozelandés. Porque esto finalmente en H4 es un mínimo mayor. Y es después, se dio después de la zona de ruptura, ¿vale? Después de la finalización de la corrección bajista que tuvo el activo. Bien, vamos a ver por acá qué más preguntas hay. Hola Sandra, ¿cómo estás? Un saludo para Sandra. Bien, ¿qué más preguntas entonces tenemos mientras van pensando? Yo por acá tengo más. ¿Listo? ¿Realmente sirve descomponer el Fibonacci? Pues eso va en cada quien. Mucha gente prefiere usar el Fibonacci. Yo no lo uso porque mi análisis se basa en precio-acción. Bien. El comportamiento que tuvo el precio en el pasado para predecirlo en el futuro. Sin embargo, si a ustedes les sirve y lo están utilizando, pues no lo usen. Hay muchos métodos para buscar la relación riesgo-beneficio diferentes al Fibonacci. Hay cientos de ellos. Ahora, yo no lo uso, entonces pues me parece que es una muy buena herramienta por el hecho de no usarlo. ¿Cómo predecir correcciones e indicadores? Esto es una pregunta que me gustó mucho, me la hizo alguna vez un alumno. Bueno, primero voy a leerla de Leo Ayala. Hola, Sebastián, ¿tomas en cuenta el volumen a la hora de operar? Leo, el volumen en Forex, en los mercados OTC, no es dado por la bolsa de valores. Es decir, lo da el broker. El volumen de negociación lo da cada broker. En cada broker es distinto, entonces tú nunca vas a saber si el volumen que estás viendo es verdadero o no, porque finalmente pues, los datos que está dando el broker no van alineados a algo real. Lo miraba cuando, digamos, estábamos revisando el tema de acciones. Cuando uno opera acciones es muy bueno revisar el volumen, pero en Forex, mercados OTC, mercados no estandarizados, me parece que no es nada necesario mirar el volumen y más bien, en vez de mirar el volumen, uno se puede enfocar en otras cosas. ¿Cómo predecir correcciones sin indicadores? Entonces, pues mucha gente me decía, miren, por ejemplo, el MACD, que es la segunda pregunta, convergencias y divergencias, le puede mostrar a uno, el MACD y el estocástico nos muestran, por ejemplo, cuando un activo está en una convergencia y lo puedo negociar, o está en una divergencia y mejor no lo puedo negociar. Bien, aquí es sencillo. Yo creo que se dio muy bien en el análisis del neozelandés. La mejor forma es una microlínea de tendencia en el marco de tiempo que esté haciendo la corrección. En este caso, el neozelandés estaba presentando una corrección bajista en H4. Yo le tracé esa línea de tendencia, la rompió y yo ya supe entonces que el activo salió de una divergencia, entró en una convergencia y yo lo puedo negociar al alza porque su tendencia general es alcista. Bien. Me parece que es mucho mejor porque finalmente el MACD me hubiera mandado una operación, no sé, bueno, hace mucho tiempo no utilizo el MACD, pero me la hubiera mandado cuando el activo ya va subiendo mucho. Mientras que en la ruptura yo simplemente busco patrón, me puedo bajar de marco de tiempo, en este caso me bajé a 1 hora y lo negocié y pues me dio mucho mejor relación riesgo-beneficio que si lo hubiera negociado directamente en el marco de 4 horas, ¿vale? Ahora, si les sirve el MACD, yo no estoy, o sea, yo no quiero entrar en controversia. Finalmente, hay muchos operadores que me dicen, no, yo siento que si mi gráfico no tiene indicadores, pues yo siento que me quedo corto con lo que estoy analizando. Eso va en cada quien, cada trader tiene su propia experiencia. Lo que les digo, a mí me gusta ver mis gráficos limpios, me gusta verlos así blancos, hay muchos que, por ejemplo, escogen el fondo negro, eso va en perspectivas y en maneras de analizar. Finalmente, escojan lo que les sirva a ustedes. Si yo no me siento tranquilo porque no tengo suficientes indicadores en la gráfica, pues puedo buscar indicadores. Tampoco es que los indicadores sean malos. Cuando yo hacía el curso de acciones, mis mentores y me decían como los indicadores son horribles y es más, hablaban súper mal de los indicadores, pero yo no pienso así. O sea, yo siento que si uno se siente cómodo con algo y finalmente hace un análisis de descomposición fractal, pues no hay ningún problema en lo que suceda. Bien, eso en cuanto a indicadores. En cuanto a análisis técnico, me han hecho muchas preguntas como las siguientes. ¿Por qué usar 5 marcos de tiempo en una misma plantilla? Si ustedes se dan cuenta, la mayoría de traders únicamente tienen un marco, ¿sí? Puede ser el diario, puede ser el de 4 horas, bueno, un solo marco de tiempo. Y de ahí empiezan a desglosar los demás y hacer análisis, por ejemplo, en 30 minutos. Yo lo hago porque siempre quiero identificar rápidamente en mis premercados la tendencia del activo. Entonces me voy a mensual, sin necesidad de abrirlo, ya digo, es alcista, es bajista, semanal, hay alineación.
me permite hacer más rápido las cosas. Si yo abro el euro y veo que hay desalineación en los tres marcos, me salgo del euro, me voy directamente a la libra. Si yo abro el australiano y está pasando lo mismo, pues hago lo mismo. Pero si yo abro, por ejemplo, el canadiense y digo, ah, hay alineación bajista, alcista, pues me puedo ir a operarlo. Bien, en ese caso, pues lo que vamos a revisar qué pasó con el canadiense, que teníamos una hipótesis bajista, finalmente, bueno, no subió, se mantuvo estable, ¿sí? Se mantuvo lateral. La hipótesis era que en esta formación, pues uno habría podido negociar esto más o menos así. Lastimosamente, si lo hubiéramos negociado, pues se hubiera activado e inmediatamente le hubiera buscado uno el stop loss. Estas cosas pasan, es normal, finalmente la hipótesis era correcta. Lo que nos decía en la sesión de psicología que tuvimos el lunes, Brad Steinberg, es, ¿esto se convierte en estrés o se convierte en angustia? Claro, yo me estreso porque digo, ah, ok, se activó y posteriormente vino y me tocó el stop y me sacó en pérdida. O la angustia de, oiga, yo arriesgué el 50% de mi capital en esta operación. Ahí ya entonces me empiezo a angustiar porque digo, puedo perderlo todo. Bien, finalmente lo sigo viendo bajista. El problema es que no tuvo nada de liquidez el activo hoy, no tuvo nada de volumen, nada de fuerza, ni bajista ni alcista. Lo sigo viendo bajista. El problema es que no me acuerdo si mañana, creo que hay una noticia, pues no la veo tan importante. Pero no sé, creo que esperaría a que rompa bien esa zona de consolidación y a que haga un patrón más claro. Bien, esa sería, tal vez de pronto para la otra semana lo revisamos. Bien, por acá, Edwin, después de estar en tus webinarios, entendí mucho lo de los marcos de tiempo y mis probabilidades han aumentado mucho. Me alegra bastante, Edwin. Esto finalmente es la finalidad de los webinars, que tanto los operadores que están iniciando, los que ya tienen un tiempo, pues mejoren su técnica, entiendan las técnicas que realmente sirven. Sobre todo que se acostumbren a tener un buen manejo de riesgo. Si uno tiene un buen manejo de riesgo, no importa tanto la técnica. Y muchas gracias por tu comentario. ¿Tienes una lista de correlaciones entre los pares? Yo antes la tenía, cuando recién empecé a negociar. Ya no me acuerdo exactamente qué página era. Pero mira, mi media siempre es la siguiente. Euro está bajista, ¿sí? Yo lo veo bajista. Libra está bajista. Sí, yo identifico una tendencia bajista, aunque bueno, la libra ha subido un poco hoy, pero la sigo viendo en la tendencia general, hablando de la tendencia general. Australiano también está bajista, neozelandés, bueno, el neozelandés sí está un poco alcista. Generalmente, la mayor probabilidad se da cuando estos cuatro están en una dirección, pongamos la bajista, y estos tres están en otra, la probabilidad de que una operación salga bien es enorme. ¿Listo? Yo no soy muy experto en operar pares menores, como por ejemplo Libra Yen o incluso pares exóticos y demás. Pero para la correlación en ese caso, me baso en lo siguiente. Si yo, por ejemplo, veo que la Libra, digo, ok, la Libra tiene una tendencia un poco bajista, pero en los intradías está subiendo. Me voy a analizar la Libra Yen y digo, ah, pero es que la Libra Yen está subiendo mucho. Entonces me voy al dólar Yen y aquí es donde empiezo y digo, ah, el yen está súper bajista porque el dólar es el que está subiendo. Entonces me voy a la libra yen y digo, ya tengo una correlación. La libra está subiendo en intradía y el yen está cayendo terriblemente. Entonces cualquier patrón alcista constituiría un probable desarrollo de este mínimo mayor en semanal y el activo, pues miren que ya salió de una zona de lateralidad. Salió de esta zona tan lateral. Entonces en cualquier, esto hace un mínimo mayor o hace una pena H4 y esto es súper bullish. Bien, me gusta mucho la libra yen y de esa manera tomo yo las correlaciones. Siempre con el directo, entonces me voy a leer libra dólar, me voy a ver dólar yen y después si ya empiezo a analizar qué podría suceder en la situación con el activo libra yen. Lo mismo pasa, por ejemplo, pues con activos como el oro, petróleo y demás. Y los índices, pues ustedes saben que los índices, la correlación sí es, tengo que escoger uno de ellos, o sea, no puedo operar el Standard & Poor's, el Dow Jones y el Nasdaq al tiempo. Tampoco incluso puedo operar un americano y un europeo porque finalmente tienen una correlación muy fuerte. ¿Vale? Sigamos entonces. ¿Qué patrones técnicos se usan para la negociación? Yo utilizo, les voy a ser muy sincero, para negociar, para ejecutar una orden, solamente utilizo los pivots, mínimos mayores y máximos menores. Y las formaciones de corrección en tiempo, las Ps y las Bs, nada más. Ahora,
Hay muchos patrones que me gustan, como por ejemplo las colas de techo, las colas de piso, los múltiples techos, los múltiples pisos, los hombros cabeza a hombro, pero no son operativos, son patrones, digamos, de análisis. Yo digo, hay una cola de techo en el marco diario, inmediatamente me bajo a buscar uno de los que les acabo de mencionar. También uso los bearish sandwich y los bullish sandwich, los shakeouts. Aunque okay, bueno, estos son como los que menos uso. La verdad, me gustan mucho en orden de prioridad. Los pivots, mínimos mayores y máximos menores. Seguirían las correcciones en tiempo, formaciones en P y formaciones en B. Y esos para operativos seguirían las colas de techo y de piso. Seguirían los shakeouts, velas envolventes, velas de rango amplio que envuelven otra. Y ya irían los múltiples techos, bearish sandwich, bullish sandwich, bueno, todo esto que patrones técnicos de negociación. Te basas en los futuros, o sea, no te entiendo, Sandra. O sea, miro que si miro los futuros, el futuro de la moneda o algo así, o me hablas de futuro en cuanto a, me baso en lo que va a pasar en el futuro. Si quieres, porfa, aclárame y ya cuando, porque no entendí muy bien. Listo. ¿La fractalidad sirve para cualquier estilo de trading? Sí, la respuesta es sí. Si yo soy un trader tipo core, que soy o sea, compro acciones o compro, no sé, bonos de deuda o compro lo que sea para dejarlo años, pues me sirve ver la tendencia fractal de los activos desde el marco anual hasta el marco mensual. Si yo soy tipo swing, pues me sirve muchísimo más porque puedo ver la tendencia del mensual a diario y con base en eso negociar. Si soy intradía, igual. Donde tal vez no me serviría mucho, no lo he intentado, entonces no hablo de lo que no he intentado, pero no creo que serviría mucho para scalping, para marcos como 5 o 1 minuto, porque pues finalmente esos marcos ya son demasiado pequeños y pues la volatilidad lo puede afectar a uno. Puede que en diario esté muy alcista, entonces yo voy a negociar a 5 minutos, pero la volatilidad es tan fuerte que me saca y después sigue subiendo. No creo que constituyan unos marcos donde yo pueda negociar a largo plazo, perdón, pensando en largo plazo. ¿Cómo operas los shakeouts? Listo, muy buena pregunta, Jairo. Entonces vamos a verlo directamente. Yo por acá vi un shakeout, creo que si no estoy mal es en yen. Entonces, si se da por ejemplo, como lo está haciendo en el marco semanal, hay que concentrar la estrategia a la fractalidad. Tenemos vela de rango amplio verde que envuelve vela de rango amplio roja. Entonces lo tenemos acá, ¿sí? Dos velas de rango amplio, una que envuelve otra. Esto impulsa al activo a subir. Eso es lo que nos dice John Murphy dentro de su análisis técnico. Es un patrón alcista. Bien, entonces, la manera más efectiva de operar esto es que cuando se presenta en un marco semanal, bueno, en cualquier marco de tiempo, me bajo al marco de tiempo inmediatamente anterior, que en este caso sería diario, y busco un patrón de compra, preferiblemente una corrección en precio, y mi favorita siempre será el mínimo mayor. Entonces esperaríamos que esto venga, haga una corrección en precio ordenada, ojalá, y también puede ser, ¿por qué no?, en un throwback, un patrón alcista. Posteriormente, ¿por qué? Porque si te das cuenta, ese shakeout involucró que el activo estuviera súper vertical en diario. En este momento no es bueno negociarlo porque las verticalidades pueden ser un dolor de cabeza para los traders por el hecho de que no sabemos qué tipo de corrección vayan a tener en tiempo o en precio. Entonces, yo estoy esperando a que el yen haga ese mínimo mayor. También porque si me voy a marcos como H4 ya tengo situaciones de sobreventa, perdón, de sobrecompra, que eso es teoría fractal. Y entonces, si hace el mínimo mayor, me voy a H4 y H1 cuando pierdan la sobrecompra y busco un patrón de negociación, ¿vale? Esa es la manera. Ahora, si se da, por ejemplo, en un marco intradía, voy a ver si encuentro uno, lo negocio como si fuera un mínimo mayor. Digamos que aquí, esto no es un shakeout, ¿vale? Porque no es una vela de rango amplio. Pero lo compraría más o menos así. Bien, una orden de buy stop por encima y un stop loss por debajo de la formación, unos pips por debajo del cuerpo, más o menos muy similar a una formación en P. O muy similar, no, casi que idéntico a una formación en P. Esto, ¿qué pasó? Bien, entonces depende dónde se presente. Si se presenta en un marco de tiempo como o en el diario, por ejemplo, busco entonces lo mismo en el inmediatamente anterior, que sería el de 4 horas. Bien, ¿tú puedes analizar el Dow Jones? Claro, mira, con mucho gusto ya miramos el Dow Jones.
Vamos a verlo. Bueno, así, la verdad, esta semana no los, no, no, ni siquiera los, les presté atención porque pues están tan sobrecomprados que a mí no me gusta negociar esto así, pero pues bueno, vamos a hacer el análisis. Bueno, máximos históricos, ¿sí? Esto, hoy por ahí vi que pues las ganancias de, creo que fue Morgan Stanley, si no estoy mal, si alguien recuerda bien, me corrige, creo que fue Morgan Stanley. Esto, pues miren, estos están máximos históricos sobre compra absoluta en intradía, en diario, en todo. Sigue subiendo. No sé si vaya a parar de subir, pero lo que les digo es que en cualquier momento eso no va a corregir en tiempo. Cuando eso corrija, va a corregir con una caída fuerte. ¿Vale? Entonces, para los que quieren negociar esto al alza, yo les recomiendo no hacerlo. O al menos esa es mi posición, porque eso en cualquier momento se va a dar la vuelta. ¿Vale? Eso no es un síntoma sano en el mercado, porque finalmente el activo está subiendo ya de una manera muy vertical. Tampoco, pues, o sea, recomendaría para aquellos que les gustan los contratendencias esperar una fuerte caída para buscar cortos. Pero finalmente la tendencia está súper alcista, lo sigo viendo muy alcista, y los que quieren aventurarse a hacer una compra, pues esa es mi opinión. Quiero afinar mis entradas, ya que mi análisis es bastante bueno, pero mi control de riesgo, mi psicología también es buena. ¿Cuál sería tu consejo? Vale, entonces mira, es muy importante que sepas, entonces, si tu psicología y demás es bueno, tienes que operar patrones limpios. Es decir, los patrones que muchas veces se presentan, finalmente, los patrones están es en la mente del observador. O sea, ustedes no pueden poner a un ingeniero civil a decirle, es que eso es un mínimo mayor y explíqueme por qué. Finalmente eso lo vemos nosotros y lo interpretamos en nuestra mente. No hay una verdad constituida en cuanto a los patrones. Yo, por ejemplo, acá puedo ver una P cuando alguien me puede decir, no, eso es para mí es un mínimo mayor. Entonces, para que mejores tu técnica, para que afines eso, lo que yo te recomiendo es que operes patrones que tú creerías que todos podemos identificar como el mismo patrón. Te pongo un ejemplo. Si yo que opero mínimos mayores, me voy al mínimo mayor que se dio en el marco del neozelandés en una hora. Este mínimo mayor es, o sea, es un patrón alcista, claro. Puede tomarse como una P, porque uno lo ve un poco lateral, o puede tomarse como un mínimo mayor porque corrige un poco en precio. Pero finalmente el patrón alcista está muy bien. Yo no tengo, no puedo decir acá es que eso está muy raro, está lleno de colas. Esto es lo que yo denomino un patrón limpio. Entonces yo lo puedo comprar. También te recomiendo que en el momento de hacer tu entrada, lo hagas con un Fibonacci distante, es decir, no lo pegues tanto. Hay mucha gente que dice, ah, no, es que yo puedo pegar entonces esto así. Y eso también dificulta mucho el hecho de que al momento de despegar te puede tocar el stop loss. Tampoco es hacer una cosa así, o sea, no es llegar a los extremos, sino, por ejemplo, yo te recomiendo, yo siempre corto un poco las colas, entonces trato de pegarlo al cuerpo, lo alejo unos pips y lo mismo hago en la entrada. Entonces, en la entrada vamos a hacerlo a algo así y lo alejamos un poco. Más o menos, este sería un buen Fibonacci de entrada. No sé si tú trazas el Fibonacci o no, pero la entrada, mira que tiene un buen espacio con el nivel de stop loss. Eso me parece a mí que sirve bastante para afinar las entradas. Entonces, si tú, por ejemplo, miras que un activo está dando un patrón que tú consideras extraño o está muy volátil, no lo negocies, no te preocupes. Finalmente, los activos siempre van a presentar patrones, van a haber siempre oportunidades de negociación. Entonces uno no se tiene que desesperar porque dice, ah, no, es que hay un patrón, pero no lo veo muy claro. Ahí es cuando llegan tal vez los posibles errores de forma operativa mecánica. Otra de las preguntas es, ¿cuántos activos debo monitorear al día? Bueno, esa respuesta depende mucho del mercado que analicemos. Si uno opera acciones, creo que uno puede operar más de 100 activos y puede, perdón, observar más de 100 activos. Porque finalmente uno se puede mover en diferentes bolsas, hay activos que se permanecen quietos, y el trading de acciones finalmente, algo que me gustaba mucho cuando yo hice acciones es que yo estaba en la pantalla a las 8:30 a.m., 9:30 a.m., dependiendo el horario de apertura de Nueva York, y más o menos hasta la 1 o 2 de la tarde, y ya, me iba, no más. El problema de Forex, bueno, no sé si el problema, pero pues finalmente lo tedioso de Forex es que yo tengo que estar en las noches, a veces me tengo que trasnochar, madrugar. Eso pues no es tan agradable, por eso me encantaría poder operar desde Europa, porque en Europa pues a las 7 de la mañana está iniciando europea y a las 4 de la tarde está acabando lo bonito de la americana y ya pues tiene uno más o menos un trabajo normal.
Bien, entonces, si es para Forex, yo creo que no tantos, o sea, no tantos es menos de 30 y al menos más de 10. Si es para acciones, pues puede ser más de 100 los que uno considere. Eso también depende mucho el tipo de mercado que uno realmente quiera operar, ¿vale? Esas son unas de las preguntas que me hacen constantemente. Me la han hecho alumnos, me las han hecho también personas que quieren conocer el trading y demás. Ah, sí, yo los pegaba, sí uso FIBO. Muchas gracias, vale, Sandra. Sí, siempre es bueno eso. Hay momentos donde el FIBO le da a uno ese que uno lo pueda pegar, pero son contados. ¿Listo? Entonces, vamos a mirar también qué podemos esperar de los activos que tenemos por acá. Vamos a darle una revisión mientras cualquier pregunta que vaya apareciendo, no se preocupen, me la pueden hacer. Tranquilos. Como saben, la libra le dábamos un análisis en el marco semanal bajista por las colas de techo que ha presentado. Acá se las muestro. Estas colas de techo finalmente no han tenido ninguna función. O sea, parecen simple absorción porque no han inclinado al activo a caer. Por el contrario, está subiendo un poco. Finalmente, yo en el marco diario veo que el activo está haciendo, sigue dando la formación de un máximo menor. Tenemos que esperar. No veo a la libra con posibles operaciones para mañana. ¿Sí? Yo creo que este máximo menor va a tardar en desarrollarse y si se desarrolla, pues finalmente va a estar dando el patrón intradía la otra semana. Entonces creo que la libra no hay que perder mucho tiempo en ella. Yo la dejaría un poco quieta. Esa es mi opinión al menos. Me concentraría mucho en euro. Ahora sí quiero explicar el euro bien. El euro, bien, sigue en esa zona de resistencia en semanal. No vamos a entrar a indagar mucho porque ya lo vimos en el premercado del domingo. Pero tenemos acá la formación de un primer LH. Bien. Este LH me parece a mí que tendría mucho sentido que venga, rompa esta zona y venga hasta este nivel. También porque miren que aquí nosotros tenemos finalmente una tendencia alcista en formación de un hombro cabeza a hombro. Este hombro cabeza a hombro en cualquier momento se desarrolla y haría que el activo caiga considerablemente. Entonces, ¿cómo puedo yo operar eso? Hay dos formas. Esperar la conservadora, esperar a que rompa el soporte de la zona de los 1.11.222 y después buscar patrones técnicos bajistas o la que yo estoy haciendo, que sería operar este máximo menor que se está presentando acá. Entonces, para Sandra, mira, esto se podría operar, por ejemplo, así. Más o menos un buen FIBO sería algo así. Más o menos. Este sería, tal vez, bueno, esto creo que se puede operar un poco más. Y acá. Listo. Más o menos este sería el Fibonacci. Aunque ahorita no sé por qué nos daba. Espérenme, porque es que no sé si es que tengo el soporte mal, porque nos daba 2 a 1. Un segundito, ya revisamos porque no sé si es que entonces en la otra plantilla tengo mal el soporte. A ver en qué zona está esto. Está en el 1.11.140. Ah, sí, es que lo teníamos. Lo tengo en una zona donde no es. Bueno, me preocupa un poco, ya viendo las cosas, me preocupa un poco esto. Porque miren que no tiene ni siquiera el 1 a 1. Ahora, uno puede pensar que lo va a romper, pero finalmente creo que viendo esto, lo mejor, lo más recomendable sería esperar finalmente a que el activo venga y rompa esta zona. Por debajo del 1.11.222 sí sería supremamente corto y creo que sería una hipótesis increíble para el activo. Yo lo quería operar, pues por lo que mañana es viernes, quería cerrar una buena tanda de operaciones, pero ya viendo bien esto, no sé, puede que en esta zona se pare y en el 1 a 1 a mí no me gusta cerrar operaciones, es mi plan de trading, es mi forma en la que gestiono, entonces creo que por debajo de esta zona serviría mucho. Ahora, los que quieran operarlo, pues me parece que sigue siendo bajista, o sea, finalmente esta caída con la corrección está muy bien. De pronto en la europea tiene un impulso bajista bueno, pero en diario la hipótesis se vuelve increíble por debajo de esa zona. Miren que revisemos la zona. La zona no es que yo me la haya inventado, es que es una zona donde miren, por ejemplo, aquí en el pasado, en abril de 2019, el activo tenía unos rebotes increíbles. Son solo dos. Aquí, por ejemplo, en esta zona de congestión, zonas de congestión, sí, es un soporte importante. O sea, no es el más relevante, pues el más fuerte de todos, pero finalmente puede hacer que el activo se detenga un poco y es lo que queremos precisamente evitar, ¿vale? Yo quiero evitar que el activo se quede en esa zona. Eso con respecto al euro, lo veo bajista, entonces ya cada quien toma su decisión.
Si lo negocia, ya sabe cómo lo puede negociar. Yo acá tenía esto mal y por eso tal vez me estaba ilusionando un poco. Pero pues bueno, finalmente la manera más conservadora por debajo de la zona que les mencioné ahora. Listo, euro, libra ya lo revisamos. El australiano en el domingo. Miren que el australiano está haciendo lo mismo que el euro, que decíamos lo mismo en el premercado del domingo. Esto es un hombro, cabeza, hombro, sí, hombro, cabeza, hombro. Aquí subí esta cola de techo, está bonita. Este activo me gusta más, incluso más, un poco más que el euro por la cola de techo que generó. Vela de rango amplio. Uf. Está, me gusta. Me gusta el problema. Vamos a ver si da. Bueno, sí, este sí daría. Está más vertical, pero sí daría. Me parece que este sí daría el 2.51. Creo que si tengo que escoger entre euro y australiano, por el simple hecho de que este me da una mejor relación riesgo-beneficio, me quedaría con un corto en el australiano. Finalmente, lo mismo, el activo, la línea de cuello, la línea clavicular sería por debajo del nivel de los 0.66711, pero es lo mismo que el euro. Puedo negociarlo porque sé que la tendencia finalmente general es bajista. Ahora, si lo negocio, tengan en cuenta que esta sí sería mi zona de utilidad. El nivel de los 0.68711 sería mi toma de beneficios. O sea, no dejaría el activo más. Esperemos a ver qué sucede, pero me gusta. Me parece que el australiano está dando oportunidades. En neozelandés ya lo revisamos. Pues dijimos que puede ser alcista. Ahora, aquí hay un problema y es que euro, libra y australiano están bajistas y estamos diciendo que el neozelandés alcista. Pues no debería ser así, ¿vale? No debería ser así porque la correlación me está diciendo que debería ser. Entonces, por acá me dice, Sandra, pienso operar euro mañana. Gracias por tu comentario. Bueno, esperemos que se dé bien. Esperemos que yo escogería el australiano, pero pues si te gusta más el euro igual está muy bien y lo veo súper bearish, perdón, súper bajista. Bien, el problema con el largo del neozelandés ya no, ya lo pensaría dos veces por la correlación. Precisamente lo que nos estaba preguntando ahora acá en Facebook nos estaban diciendo que la correlación. Entonces, como esto está tan bajista, yo no me arriesgaría a buscar largos. El canadiense lo sigo viendo bajista, pero pues miren esto, o sea, esto está súper lateral, no ha hecho nada, ha estado está toda la semana ha estado un activo súper quieto, entonces no me gusta eso. Bueno, el yen está súper sobrecomprado, el franco suizo no le veo absolutamente nada. Revisemos el contratendencia, no, es que miren esto, el oro también está. Han estado muy, algunos activos han estado tan quietos que han estado en unas zonas de lateralidad terribles, como por ejemplo el oro. En la plata hubo una operación que se dio bien, no llegó tanto como queríamos que se diera, pero pues lo mismo, sigue muy lateral, sigue siendo corto. Esto también tiene la formación de un múltiple hombro, múltiple cabeza, múltiple hombro, cabeza, hombro, perdón. Varios hombros, la cabeza, varios hombros. Esta sería la línea de cuello por debajo de esta zona, pues podemos buscar cortos en contratendencia, eso sí, o sea, hay que aclarar algo. Eso sería un súper contratendencia, pero se puede ejecutar por el patrón del marco semanal. Eso con respecto a la plata. Otro activo que habíamos analizado que me gustaba, bueno, el petróleo no, era el IBEX. En el IBEX, yo lo veo súper bullish y está, me gusta mucho la vela. Miren cómo viene, se acerca y empieza a subir. En H4, pues nada, se fue en velas y es una cola de techo de pura absorción que no sirvió para nada. Este sí es muy importante que se permanezca por encima de esta zona, de los 9.607,40. Si permanece por encima de esa zona, el activo va a dar patrones operativos claros y se podría negociar excelente. O sea, créanme que sería un muy buen activo para negociarlo, me gusta mucho, deberían incluirlo en sus gráficos. Mucha gente no lo sigue porque pues, no es un índice tan conocido. Por acá me dice Kevin, ¿en qué periodo crees que es más relevante ver la sobrecompra o sobreventa? Muy buena pregunta, Kevin. Depende. Si tú vas a operar en el marco de 1 hora y tienes sobrecompra, no operes. Ahora, donde es más importante es entonces en el marco operativo y generalmente para tendencia en diario H4 y H1. Ahora, en diario la sobrecompra importa mucho si se alejó directamente de su línea de tendencia. No importa tanto la media móvil de 200 a menos de que sea una sobrecompra o sobreventa exagerada. Si ya es algo que tú dices, oiga, es que esto ya definitivamente está demasiado alejado, pero brutal, pues tú ya dices, oiga, no. Donde yo casi no tengo en cuenta la sobrecompra y sobreventa, bueno, la tengo ahí como por tenerla, es en el mensual y en el semanal. Nunca, la verdad, le presto mucha atención. Para eso sí están las líneas de tendencia y finalmente, si el activo está enrangado,
es porque no debería estarlo operando. Pero entonces, si yo voy a operar el IBEX y tengo, por ejemplo, acá una, tuviera, porque no está pasando eso, pero si yo tuviera una sobrecompra exagerada, pues yo diría, no, mejor no lo opero, porque así los otros marcos estén tranquilos, el marco operativo, me debo fijar mucho la sobrecompra. Un saludo acá a Daniel Max, que se unió ya faltando 10 minutos. ¿Qué pasó, Daniel? ¿Cómo así? Bien, otro activo que me gustaba, el dólar yen. Esto me parece súper chévere, o sea, me gusta. Yo creo, o sea, lo mejor, lo que mejor podríamos esperar para el activo sería, ya hice un movimiento extendido en velas, un rally, ¿vale? El problema es que el rally se dio en H4. Yo creo que esto se va a dar la otra semana. Una corrección hasta esta zona, bueno, no sé si hasta esta zona, pero una corrección en H4, o sea, esto va a tardar, no creo que sea de mañana, me daría la oportunidad de la próxima semana venir a buscar largos en el activo porque tiene mucha fluidez. Pero acuérdense que después de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 velas, pues generalmente viene una corrección. Como estamos ya mañana es viernes, pues esa corrección puede durar toda la sesión europea, toda la sesión americana, y ya se estaría dando entonces para la sesión europea del domingo, ¿vale? Que sería el lunes, sino que es que yo digo domingo porque acá pues en Colombia sería el domingo, ¿vale? Esos entonces son mis análisis en conclusión para ir concluyendo un poco. Es el H4, perdón, sí, no me acuerdo. Diario. Me parece que activos que se puedan negociar, el euro, aunque hay que tener cuidado por el tema de conservador. El australiano me gusta más, ese es el que más me gusta, tal vez mi favorito. Y creo que ya. ¿Sí? Sí, ya. Para estas, para la sesión de la sesión que queda, la sesión europea y la americana de mañana, me parece que esos son. Por acá nos dice Daniel, se alargó la jornada de trabajo el día de hoy. Bueno, qué bueno que hayas estado muy ocupado, Daniel, trabajando y pues vengas a ver este tipo de análisis que finalmente, pues yo les agradezco mucho por toda la atención que le prestan a esto, por toda la dedicación. Créanme que cuando yo empecé con esto tenía, o sea, este mundo a mí me apasiona y lo amo. O sea, de verdad, es algo que me, es un motor que me inspira hacia adelante. Nunca me canso de ver gráficas, es como que me involucro demasiado y veo que muchos de acá están haciendo lo mismo. Entonces, los felicito, sigan por ese camino. La verdad, es un mundo donde si uno tiene disciplina puede prosperar. A mí, como les he dicho, esta plataforma me encanta. Mucha gente la critica, para mí es la mejor, es supremamente sencilla de usar, se adapta mucho al estilo de trading de cada uno, es increíble. Entonces, sigan de verdad por el camino, luchen por lo que quieren, háganlo con disciplina, con constancia y demás, y verán que todo se va a ver retribuido. Este mercado es finalmente el mercado más con más volumen de negociación del mundo, mueve 12 trillones de dólares al día y pues nosotros tenemos que ir tras esos, bueno, no vamos a ir por trillones de dólares, pero al menos vamos a ir por cientos o miles de dólares en el día a día o en las semanas que operamos. No importa el estilo que manejen, no importa si es swing, si es intradía o incluso si son scalpers, lo importante es que tengan buena gestión del riesgo. Si ustedes se acostumbran a tener una buena gestión del riesgo, créanme que no importa tanto la estrategia, ¿vale? Aunque pues sí es relevante, no quiero que me malinterpreten, pero siempre el pilar es psicología, control de emociones, bueno, más que control, manejo de emociones y una buena gestión del riesgo, porque van muy de la mano. Si yo arriesgo el 50%, puedo ser un psicólogo, puedo ser un psiquiatra, incluso puedo controlar mi mente de la manera que quiera, puedo ser Sigmund Freud, pues con el 50% todos vamos a estar asustados, porque puedo perder el 50% de mi cuenta en una sola operación, ¿vale? Mientras que si arriesgo el 1%, tengo una mente más tranquila, tengo una mente más enfocada en lo que debería hacer y no estoy moviendo stop loss a cada rato, quitándolo, subiéndolo, bajándolo, etcétera, ¿vale? Nos quedan entonces 5 minutos. Si en estos 5 minutos tienen más preguntas, por acá, para la persona que me preguntaba, ¿dónde puedes escribir eso? Yo lo que te digo, para retiros y eso, soporte@tickmill, ahí te contestan súper rápido. O también puedes escribir en el chat de Facebook, ahí eso, lo de temas ya de operativos, de retiros, de fondeo y demás, y ya directamente con ellos. Yo pues no soy parte del equipo técnico, soy parte del equipo de analistas. ¿Listo?
Y bien, espero también que les haya gustado mucho la sesión. Espero que les haya sido provechosa. Recuerden que todos de domingos a miércoles, 7:30 p.m. hora Colombia, estamos dando estas sesiones. Les cuento cómo es la programación. Domingos hacemos un premercado, una revisión específica de activos, miramos qué operaciones hay a lo largo de la semana y hacemos mi premercado. Yo lo comparto con ustedes. O sea, lo que yo quiero negociar, le comparto a la audiencia. Tenemos los lunes sesiones de psicología. Estamos leyendo un libro increíble que se llama El entrenador de trading, de un psicólogo y trader llamado Brad Steinberger, una persona admirable porque sabe mucho de los mercados financieros. Los martes tenemos análisis de fundamentales. Desglosamos los fundamentales de la semana. Vemos qué impacto tuvieron a lo largo de la semana en los diferentes activos, tanto divisas, materias primas e índices bursátiles. Vamos dando una revisión general. Muchas veces son tipos de interés, algunas veces son las nóminas no agrícolas, cuando es el primer viernes de cada mes, o datos macroeconómicos adelantados, como lo hicimos ayer con la encuesta de Michigan. Y los miércoles tenemos entonces una revisión nuevamente del premercado, buscando qué operaciones se han dado o qué operaciones se pueden dar en lo que queda de la semana. Bien. Esa es la manera en la que estamos manejando los webinars para que no piensen que alguno es más importante que otro. Todos son muy importantes. Por acá nos dice Sandra, sí, yo veo mucho los gráficos, me encanta el trading, estoy muy comprometida con mi operativa y mejorar cada día más. Me gustan mucho tus secciones y me ayudan muchísimo. Bueno, me alegra mucho que te guste, Sandra, y es con todo el gusto, con todo el cariño. Espero que puedas mejorar lo que me contaste finalmente. Si tienes lo que me contabas, si tienes una buena psicología, si te tranquilizas, si tienes una buena gestión del riesgo, lo demás es simplemente pulirlo con práctica y pues como te comentaba ahora, desprender un poco más el FIBO y verás que las cosas van a mejorar indiscutiblemente. O sea, lo tuyo es partir de lo, tú ya tienes lo general bien, es solamente enfocarse un poco en lo particular y eso es simplemente como te decía, pulir algunos pequeños detalles. Y muchas gracias por ese comentario. Bien, entonces, no siendo más, les agradezco mucho por haber estado hoy conmigo. Les deseo, si van a hacer operaciones, lo mejor de los éxitos. Yo nunca deseo suerte, siempre deseo éxitos porque finalmente esto es un negocio donde la suerte influye, pero finalmente el éxito lo constituye uno mismo. Entonces, recuerden siempre el tema del riesgo. Si van a operar el euro, recuerden lo que les dije. Me gusta mucho el australiano. Me parece que tiene unos patrones más adecuados que los del euro y esperemos, hasta el momento el mercado se ha comportado bien. No vamos a decir que oh, excelente, pero ha estado bien. Esperemos que la próxima semana también venga cargada, perdón, de oportunidades con buenos patrones, buenas señales, sobre todo tendencias. ¿Listo? Entonces nos vemos el domingo. Acá me dice Edwin, saludos Sebastián, como siempre. Gusto aprender de ti, gracias Tigmil, porque un día solicité que hubiera sesiones en la sección de Nueva York y con tu aporte en la sección estática me llevó a confiar en Tigmil y ya solo estoy esperando que aprueben mis documentos. Excelente, Edwin, me alegra mucho que ya estés en la espera de la aprobación de documentos. Acá me tienes en esta sesión asiática, sabes que en la sesión americana está Carlos, entonces hay siempre como un acompañamiento por parte pues, de analistas que estamos muy pendientes de lo que pasa en el mercado. Y de verdad me alegra mucho poder servirles. Finalmente esto es una labor muy bonita y me alegra mucho servirles. Muchas gracias por esos comentarios tan agradables. Les mando entonces un fuerte abrazo y buena sesión de trading en lo que queda de la europea de mañana y la americana. Un saludo cordial para todos. Hasta luego.